espectacular con la esfera eh, yo estoy muy 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 a mí me encanta la cartelera te lo digo me encanta, me encanta la cartelera y quiero ver qué es lo que van a traer quiero ver las películas quiero ver las interacciones virtuales qué es lo que van a traer esta gente también recuerden que hay bernocle hay bernocle el viernes el buen bernocle y también por supuesto la pelea del canelo álvarez lo único que queda por ver es si Berlanga le da un golpe extraviado al Canelo y cómo el Canelo va a resistir la potencial pegada de Berlanga. Esperemos que sea un fin de semana inolvidable. Bueno, vamos a responder preguntas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a responder preguntas de deporte. Que me pregunten cosas que no tienen nada que ver con deporte o algo parecido, pues no lo vamos a responder. ¿Ok? Vamos a preguntar cosas de, de deporte. Pregúntenme. Expónganme. Vamos allá. Gilbert Bones. Quiero comenzar de esta. De, de esta, de, de esta. Para responder pregunta, café. En mi tacita, mira. De Jorge. Vamos allá. Qué rico. Vamos allá. Dice Juanqui, saludos maestro, no sé, pero me parece que Gilbert se iba a retirar el sábado en la noche, pero la oficina no lo dejó. ¿Usted qué opina? Yo estuve viendo una en entrevista después de, de la pelea. Él, él tiene sentimientos encontrados. Él tiene sentimientos encontrados. Por lo que yo estuve viendo, Gilbert se siente muy mal porque él está consciente que fue una de sus peores actuaciones. Él no está acostumbrado a esto y no está acostumbrado a ese dominio, ese dominio brutal que ejerció Sean Brady sobre él. Yo decía en la transmisión del sábado de una noche que a mí me sorprendió no que hubiese ganado Sean Brady porque estaba en las cartas que Sean Brady hubiera ganado a Gilbert Bones. Lo que me sorprendió, lo que me sorprendió fue que lo hubiera tirado, derribado Siete takedowns. Si ustedes me hubieran dicho que Chan Brady antes de la pelea iba a derribar siete veces a Gilbert, yo le digo, no va a ser posible. Si Gilbert es un multicampeón de su brasileño y tiene un grappling tremendo, si Gilbert venía ganando la pelea contra De La Magdalena hasta que cometió un error, pero siete takedowns da la medida de que Gilbert tuvo una noche para el olvido. Yo siento que él va a seguir peleando. Es como Poirier. Poirier pierde contra el campeón, contra Islam Macachet, y en su primera acción, usted ve, es, tiene esa cosa de retiro, pero se contiene. Ya ustedes ven ahora a Poirier diciendo que pelea una vez más. Yo creo que Gilbert, sí, perdió con Sean Brady, pero sigue siendo un buen peleador. Campeón no va a ser. Yo creo que lo que vio el final no fue la carrera de Gilbert. Lo que vio el final fue los deseos las ilusiones de Gilbert para pelear por un título en la OFC yo sí creo que ese, ese es el final de esas ilusiones Carlos Andreu saludos maestro sabe algo de Per Young me dicen que para noviembre noviembre o diciembre es lo que estoy escuchando noviembre o diciembre contra quién vamos a ver contra quién Iron Soto maestro un análisis de la jaula Vamontes contra el Doctor Torres, entre mañana y pasado. Entre mañana y pasado, eh, hombre, yo creo que esa puede ser la pelea del, del undercar. Esa puede ser la mejor pelea del undercar, sin duda alguna. Los estilos, eh, yo, Dios mediante, Dios mediante, mañana hablo con la jaula. Mañana hablo con la jaula y ustedes tienen la entrevista. Eh, también estoy haciendo gestiones para hablar con Diego López y con otros peleadores más. Vamos a ver si todo se, se da. Daniel, Ebro, para un posible regreso de Yair, ¿con quién sería buen match? ¿Para usted Allen o Qatar? Creo que Qatar. Para Yair. Creo que Qatar. Porque, a ver, yo creo que Allen está hoy en mejor momento. Sin duda alguna, creo que Allen está hoy en mejor momento. Si lo que están buscando es una pelea donde él pueda tomar un poco de oxígeno y cuidado, no es que sea tan fácil. Creo que eh, Qatar. Señores, somos 389 personas y no llego a 200 likes. Arriba. Arriba. Vamos a dar like. Vamos a dar like que ya no cuesta nada. Robert. Ebro. Caray, qué dolor el sábado ver a mi, a, a mi conocido Gilbert. Y es un amigo, yo a Gilbert lo considero un amigo, es una gran persona, lo he entrevistado en varias ocasiones. Eh, y Gilbert, lo, lo, lo triste de esto es que Gilbert no solamente fue superado en términos de grappling. Señores, Sean Brady, que no es conocido por su striking, implantó una marca personal de 134 golpes significativos. Yo siempre digo... Miren las combinaciones de Brady, eran en andanadas, eran, eran combos muy buenos de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lo superó. O sea, no hubo un elemento de combate donde Gilbert pudo establecer un ritmo o pudo establecer una supremacía. Este hombre fue un superior, sin duda alguna. Maestro, ¿cómo viste a Superlet? Qué gran peleador. Eh, monarca en dos divisiones, en dos deportes diferentes, sin duda a un fuera de serie, es un grande deporte lo que hizo contra Hagerty fue eh, fenomenal pero tú sabes con qué me quedo yo de esa cartelera con lo que más yo me quedo fue con el retiro de Dimitri Johnson, yo creo que el retiro de Dimitri Johnson eh, qué lástima qué lástima que se va Dimitri, yo pensé después que le ganó Dimit a, a Adriano Moraes Pensé que, que Dimitris iba a continuar, pero ya, ha hecho demasiado. Yo lo entiendo. Araceli, ¿cómo estás? Ebro, ¿qué opinas de la pelea de Usman? Oh, aburridísima. Aburrida, 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 aburrida. Aburrida. Yo todavía no estoy por creerme esto de que Usman es el futuro. Puede que lo sea. Shabli, yo no culpo tanto a Usman, ¿eh? Yo no culpo tanto a Usman. Yo creo que Shawley tuvo más, más, más culpa porque Shawley es el retador y Shawley quiere lo que tiene Usman, que es el cinturón. Y el ruso, el ruso tenía que haber arriesgado más. Tenía que haber puesto más carne en el asador. Y yo creo que Usman, como se dice en inglés, va coasting, va sobre la marcha. Usman no hace nada espectacular. No toma tampoco un riesgo grande. La pelea la gana Usman, pero la gana sin sobresaltos, la gana sin, sin escridencias, la gana sin deslumbrar. Yo siempre digo que en los deportes de combate hay que ganar y hay que deslumbrar, hay que gustar. Y no creo que fue una gran pelea desde el punto de vista visual para el fanático. No creo que fue una gran pelea, es la verdad. Clean is Go ahead. Make my day, como decía Clean. Tú sabes, Clean, te voy a explicar rapidito. Rapidito. Yo sé que esto la tengo por acá. Aquí está. Aquí está. Miren. Cuando estuve en España, cuando estuve en España, pasé por Almería. Miren, esta, esta tacita. For Bravo, Cinema. Esta tacita, que ustedes ven acá, yo la compré en Almería. En los estudios de cine, donde hicieron todos los western spaghetti, ¿eh? todos los western spaghetti, todas las películas aquellas por un puñado de dólares, érase una vez en América, For Bravo, eso queda en España. Todas esas películas de Clint Eastwood, de Henry Fonda, de Charles Bronson, ¿se acuerdan de las películas? Los llamados spaghetti western se hicieron allí. En ese lugar, en Fort Bravo. Por eso me acordé por tu nombre, Clint, porque ahí está el pueblito, está la iglesia, el salón, las caballerizas, los pueblitos aquellos donde filmaban las películas, todos están ahí. Nada más que un problema cultural. Dice Clint Eastwood. Saludos, Ebro, Sería muy loco pensar que la última pelea del Diamante sea Paddy. No. No, no sería, no sería loco pensarlo. Yo siento que va más por la cosa histórica. Que, con, que contra un joven, porque si le ponen a un Paddy y pierde, ver a Paddy celebrando no me va a gustar. Pero si le pones a un peleador histórico, conocido, qué sé yo, es diferente, es diferente. Siento yo que si le ponen a un joven de esto estilo Benoît saint no sé. No sé ni qué decirte. De verdad que sí. Dice Carrush, Ebro, eh ¿ves a un Manu Mahomedov venciendo a algunos? Sí. A ver, yo no digo que el tipo no tenga talento. Yo no digo que el tipo no sea bueno. Yo creo que el tipo es muy bueno. Y teniendo a en la esquina, cualquier cosa es posible. Yo lo que digo es que la pelea no fue, no fue interesante. Que la pelea no fue deslumbrante. Yo estuve viendo la pelea. Yo terminé de hablar con ustedes en el live mío. Y después me puse a ver la pelea. Y francamente me dejó. El público El público abuchó. ¿eh? El público abuchó. El público estuvo abuchando. Víctor Hugo. Buenas, tío Ebro. ¿Qué le parece la lista de los eh, Goax de Dimitri Johnson? Uno, Bones. Dimitri, GFP, Silva, Kavif Ay, men. Ay, Víctor. Tanta gente tiene su, su lista. Tanta gente tiene su lista. Eh, por ejemplo, ahí tiene que estar, ahí tiene que estar eh, o Emelianenko o tiene que estar Stephen Mounosit, que es el mejor peso completo de la historia de UFC. Emelianenko es el mejor peso completo fuera de UFC. O sea, yo creo que <coughs> cada lista tiene eh, su, no sé. Eh, también yo entiendo que él se ponga de segundo. Yo creo que pierre está por encima de él, me parece a mí, pero son, eso es muy subjetivo, muy, muy subjetivo. Ebro, puñal en el pecho, Finito López. Finito López. Nonito es un gran peleador, pero Nonito eh, que tuvo sus altas y bajas también. Eh, hubo momentos importantísimos para Nonito. Nonito es no tan importantes como cuando perdió contra Rigondeo. Eh pero finito creo que tuvo un trabajo un trabajo más fino Fabián eh, no hay nada todavía nada todavía desgraciadamente no hay nada nada todavía qué te puedo decir el romano Ebro la vez pasada dijeron una pregunta absurda la cual era que Canelo podía ser campeón no claro que sí cuántos segundos le duraría Canero a George -San Pierre Camaro y Leon Edwards a ver, yo creo que pudiera llegar hasta un minuto, no sé. Porque Saint Pierre, Camaru y León respetarían el poder de Canelo. Respetarían. Uno, uno, a ver, si tú me pones a la pelea como puro boxeador contra MMA, posiblemente no duren nada. Pero uno, si tú vas a hacer una pelea así, Canelo algo tendría que, 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 que aprender. De, de, no, no de lucha, no de grappling pero de defensa de derribo, algo. Cualquier peleador tendría que buscar un timing perfecto, un timing perfecto para pasar los brazos de Canelo. Pero una vez que ellos logren pasar con alguna finta, con algún cabeceo, esa guardia de Canelo, ese poder de Canelo, ahí se acabó. Ahí se acabó por completo. Coronas. Ebro, ¿quién crees que sea el más peligroso entre Sharagulet, Shimaev, Rakmonov y Gary? Hombre, qué, qué pregunta más interesante esa y qué dura. Qué pregunta más dura. Eh, hombre, yo te diría que estaría entre Shimaev y Rakmonov Por el. Trabajo que tienen completo en, todo, en todos los ámbitos. De verdad que sí. Ebro, eh, como ves, a Andy Cruz como grande. Yo, Andy Cruz va por buen camino. Yo no creo que Andy Cruz todavía está listo ya. Yo no creo. Pero Andy Cruz ha lucido muy bien en sus peleas, ha noqueado, y cuando ha vencido por unánime, lo ha hecho de forma clara. Le ha ganado a cuatro mexicanos, entre ellos un excampeón del mundo. Yo creo que lo ha hecho bastante bien. Eh, Andy Cruz, pero yo creo que todavía, yo le daría dos peleas más. Yo le daría dos peleas. Mi opinión puede que esté un poco... Manu, no llegas tarde nunca. Ahí vas a buscar después, busca después la... la... Ebro, ¿qué sabes de Sejudo? Todavía nada. Todavía no hay nada en firme. Sejudo está en esa categoría de veteranos que fueron campeones y que siguen vigentes, pero que no hay apuro con ellos. Estilo Camaru. Camaru, Sejudo, en algún momento Jorgo fue así, hasta de vuelta en el título. Pero esos tipos que fueron históricos, que ya pelearon Corby, la UFC los tiene como comodines y los va utilizando en dependencia de las necesidades. Dice Alejandro: ¿Cuándo pelea UCIT de nuevo? usit dijo que se iba a tomar un descanso. Yo me imagino. Bueno, perdóname, estoy comiendo, perdóname. El 21 de diciembre. Perdóname, yo me confundí. Me confundí con Lomachenko, los ucranianos. 21 de diciembre, la revancha contra, contra Fury. ¿Ok? Usit Fury, parte 2. 21 de diciembre. Ya lo sabes. Silver. Ebro. ¿Quién gana? Chaire contra yo Yo creo que Chayres tiene un chance de ganar mayor. Eh, Chayres, lo que, lo que pasa es que yo quiero verlo más. Quiero verlo mucho, mucho más. A veces estos peleadores se pierden un poquito. Pero yo creo que Noche Mexicana va a estar con su público. Él le encanta pelear delante de su gente. Por ahí va la cosa. Ebro, el bebé asesino a Mira Basi, puñal en el pecho. Yo quiero creer, yo quiero creer que, que Brandon está limpio, oxigenado, sin cargas antiguas, que dejó atrás cualquier pensamiento negativo. Y quiero creer que él puede ganar a Miral Basí. Creo que él puede ganar la pelea. Es campeón del mundo, las peleas contra Figueredo. Yo creo que cuando él peleó contra Rival, él estaba ya bastante afectado. Él ha peleado mucho. Ha peleado mucho. Y creo que las cuatro peleas contra Figueiredo le, le, le extrajeron bastante energía. Yo creo que va a estar bien. De verdad que sí. Creo que va a estar bien. Dice Carlos Ebro: Puñal en el pecho. Miyoshi Prime contra Fedor Prime. Y Enganu Prime contra Fedor Prime. Fedor Prime. Pues ya en el pecho, Fedor Prime le ganaba a los dos. Fedor Prime le ganaba a los dos. Miyoshi le ganó a Engano, Engano le ganó a Miyoshi. Durante 10 años, durante 10 años, Fedor Emelianenko no supo lo que era la derrota. No supo. En 10 años, en ese Prime de Fedor Emelianenko, le ganó a todos los que estaban en Prime, a todos los que estaban fuera de Prime. Le ganó a todo el mundo. Le ganó a todos los que estaban en Pride, que luego pasarán a UFC. Diez años sin perder. Diez años. Es una lástima que por problemas contractuales no, no llegó a UFC. Pero si él hubiera llegado a UFC, porque a todo el mundo le ganó. Hoy estaríamos hablando de Fedor con una visión diferente. Así de sencillo. Así de sencillo. Cogollo Mauri. Ebro, patada de Uriño a los verocos. Amanda en un sprint contra... <laughs> Ay, Dios mío. No, esa no te la voy a responder. No te la voy a responder. Hombre contra mujer. Mira, quiero siempre lo respondo todo con yo, pero esa, esa no la voy a responder. Pero sí les prometo que voy a seguir respondiendo en un futuro. Sí les prometo que, que, que mañana estaré de vuelta y, y todos estos días voy a estar de vuelta. Dense una vuelta por el canal porque tengo muchas muchas cosas para ustedes. Así que los espero con mucha con mucho cariño. Recuerden siempre siempre que esta es la cajita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones. Y muchos likes. Ya viene la hora de del con lo último del UFC y lo más importante del boxeo el cerebro en los deportes no te lo puedes perder las peleas más feroces te vamos a traer desde el octágono hasta el ring toda la nación con análisis experto y la mejor narración prepárate para escuchar sentir la adrenalina episodio la emoción se avecina, entrevistas exclusivas, campeones a hablar, historias de superación te van a inspirar, Jorge Geo al en el mundo del combate, cerebro en los deportes, el mejor escaparate, ya viene la hora de Jorge Geo. por lo último del UFC y lo más importante del boxeo, el cerebro en los deportes, no tan lo puedes ¿Cómo está el ring? Toda la acción. con análisis experto y la mejor narración. Prepárate para escuchar, sentir la adrenalina, en cada episodio la emoción se avecina. Entrevistas exclusivas, campeones hablar, historias de superación te van a inspirar. Jorge el mando en el mundo del combate, cerebro en los deportes, el mejor escaparate. Ya viene la hora de Jorge Zebro. por lo último del UFC y lo más importante del box. Se cerebro en los deportes! ¡No te lo puedes perder!